Aníbal. Gracias, doña Consuelo. Gracias, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. En nuestro comentario del viernes 24 de abril, saludábamos la toma de posesión de los alcaldes, regidores, directores y vocales electos en las elecciones del 15 de marzo pasado. De manera especial lo hacíamos con los amigos de la oposición, a quienes deseábamos lo mejor, pero a la vez le alertábamos y hasta le pedíamos no apostar al caos y al desorden institucional en medio de una pandemia, todo en aras de obtener réditos electorales en su afán por enfrentar al gobierno nacional. Lamentablemente, tristemente, aquellos temores se han hecho realidad. Tan pronto los alcaldes opositores asumieron sus cargos, el caos empezó a reinar en municipios como Cotuí, Puerto Plata y Santo Domingo Oeste, entre otros, hasta tal punto de que su majestad, el rey Fidel I, fue coronado en Pantoja. Lo que sucedió después, ya todos lo conocemos. Dale soporte, pero... con las imágenes, Lea. Ay, ay, ay. Pero es verdad, señores, yo creí que era de regalo, perdón, Aníbal, pero no, ¿por qué le pusieron? No, pero yo no vengo aquí a hablar disparate, yo lo digo a usted. Una corona, y en medio del coronavirus, porque si tú me dijeras hasta que fue en otra época, pero ahora Christophe, con Christophe. El coronavirus en el medio, y le ponen una corona al alcalde. Ay, no, 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 esto es mortal. Adelante. Bueno, disculpe, Aníbal. Recuerde que un jefe del ejército le llevó a su comandante una, ¿cómo que se llama? ¿Qué era? No, un caballo, tiene la caballo, amiga, como aquel caballo. Ay, un pedazo. El pedazo. Sí. Por Dios, que yo lo vi, por mis 7 nietos. Usted estaba ahí, doña. Que yo lo vi abajo de una escalera. Un busto. Lo hundió Hipólito, lo hundió abajo de una escalera. Por Dios santísimo. Con todo el lambón que lo llevó. Ese embajador de usted, de Aníbal, hoy. Sí. ¿Cómo que se llama? Ese, sí, profesor. Ah, pues ya era compañero tuyo de trabajo. Ay, pero. Decíamos que sucedería después nos confirmaría de que el caos apenas estaba comenzando. A partir del martes 28, el país se enteraba primero del incendio en el vertedero de Duquesa, pero 2 días antes había ocurrido lo mismo en el vertedero de Jaina. Incendios por cuya forma y características, además de su repercusión, todo apunta a que fue provocado por manos criminales, al igual que el sucedido en Baitoa, en Rafey, en Moca, en Jarabacoa. Estamos hablando, señores, de un total, si las matemáticas no me engañan, de 8 incendios en poco más de 2 semanas. Y por si todo esto fuera poco, las declaraciones del alcalde Abel Martínez el pasado fin de semana, donde responsabiliza de manera directa a los alcaldes electos y ganados por la oposición en las elecciones del 15 de marzo de estar detrás de todos estos incendios. Grave. Lo ha dicho el propio alcalde. Sí, yo lo vi. A esto debemos también adicionar a que todos esos incendios tienen un mismo hilo conductor y conductual, que no es lo mismo ni es igual. Todos han sucedido después de ese 24 de abril, cuando tomaron posesión los alcaldes, y en municipios ganados mayoritariamente por los amigos del PRM. Con la única excepción del de Santo Domingo Norte, pero que cuando usted toma en cuenta de que allá van los desechos sólidos de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, ¿distrito? Pedro Brán, todos los municipios que circundan a Santo Domingo Norte, estamos hablando de que la práctica totalidad es mayoritariamente controlado por los amigos de la oposición. En conclusión, todo lo que ha sucedido hasta este momento nos demuestra de que se trata de actos de terrorismo ambiental y sanitario, de la peor laya que haya podido suceder jamás. Ay, Dios mío, señor. Y que no pueden quedar impunes. Las autoridades están obligadas, y yo quiero hacer un llamado a las autoridades, a esa comisión
está encargada de las investigaciones. No se necesita de mucho tiempo para determinar quiénes son los responsables de lo que ha sucedido aquí, porque todo ha seguido un patrón conductual. Si no, váyanse a las cámaras de seguridad de 12 horas antes de cada uno de esos incendios en los diferentes vertederos, o pregúntenle a los buzos, que todo el mundo los conoce. Dicho sea de paso, no sé si ustedes saben que hay un buzo que ha desaparecido. Ajá, muerto. Desde el pasado 24 de abril se ha dado cuenta de la desaparición de uno de los buzos del vertedero de Duquesa. Sus familiares denunciaron su desaparición desde el mismo 24 de abril. Yo pienso que hay elementos de sobra para investigar y dar hasta las últimas consecuencias, y que caiga quien caiga, los culpables paguen por estos que sin lugar a dudas son actos de terrorismo ambiental y sanitario que perjudican a todo el pueblo dominicano. Ya no se puede esperar más. El país demanda y necesita saber quiénes están detrás de estos atentados, y que caiga quien caiga, paguen las consecuencias. Mira, Aníbal, en el caso, escúchame, doña Consuelo, en el caso... Un reto tengo para Aníbal. Pero va Pedro ahora. Yo no dudo, compañero. En el caso, de lo que plantea Aníbal y la referencia que hace al alcalde de Santiago, las acusaciones que él hace a la administración, al nuevo alcalde, primer alcalde del ayuntamiento del distrito municipal de Cienfuegos, Santo Domingo Oeste. Santiago Oeste. El alcalde tiene que accionar rápidamente. Yo tengo informe de los abusos que se están haciendo. Él dijo allí, como referencia, que fueron a apoderarse del por matadero, la fuerza del matadero, que es el matadero municipal, que está en el ingenio, que es territorio de Cienfuegos, pero es el matadero municipal del municipio cabecera. De los bomberos, que es un área asignada por el gobierno central al ayuntamiento de Santiago. Claro. Pero yo tengo la denuncia, yo, Ángel Acosta, de que en una escuela, que en un club deportivo que hay adjunto a la escuela Emma Balaguer de Vallejo, que es una instalación que yo construí cuando construí la escuela Emma Balaguer, conjuntamente al lado se hizo un club con cancha, bajo techo, toda esa vaina. Pues fueron y se metieron la gente del ayuntamiento de Cienfuegos y desalojaron a la gente de allí, comenzando con la gente de karate. Eso no es una instalación municipal. Esa no es una instalación municipal. O sea, me luce que tal como... ¡Está loco! Que tal como relataba hace un momentico un compañero, que en Dajabón el alcalde está poniendo peaje cuando no es su facultad ni tiene autoridad de ley para los fines. ¿Quieres ver el video de Dajabón? Esta gente, Luis Abinader tiene que llamarlo en redes ahí, como él hace en Zoom, y darle una orientación. Ya se la dieron, ay, no hacen caso. Ya le bajaron 14 puntos esos nuevos alcaldes. No, óyeme. Cada vez que se reúnen en el Salón de la Justicia, hay problemas. Óyeme esto. Me mandaron el video de Dajabón. Se lo voy a mandar a leer. La nueva autoridad de Dajabón, a golpe limpio, a sacar todos los que están ahí, a golpe limpio. A apuñalar todo eso para afuera. Así es que va a pasar el 16 de agosto, prepárense. Pero claro. No, peor. Pedro Jiménez. Peor. Voy a mandar el video de Dajabón. No, pues es que estamos locos. Estamos locos. Miren, antes de entrar esa división territorial de allá de Santiago, fue el gobierno central que no tomó las previsiones pertinentes, y lo que hizo fue un tollo sin proveer. Pero la ley dice claro cuáles son los linderos. Uno, dos. En cuanto a lo que dice Aníbal, el PRM no tiene nada que ver con eso. Y si Abel Martínez está hablando la verdad, debe proceder por ante la justicia. Si no es así, es un mentiroso. Y está instrumentalizando políticamente un tema que afecta a la sociedad. Abel hizo primero un llamado, pero ha dicho, perdón, ha dicho que tiene pruebas de lo que ha pasado en el municipio. Como dice doña Consuelo, que someta. Si no somete, es un mentiroso, no tiempo, y está instrumentalizando políticamente. Pero yo veo muy bien el anuncio que ha hecho el amigo alcalde de La Vega, quien es director de Asuntos Municipales del PRM, de someter a la justicia a Abel Martínez por sus declaraciones. Si no somete a Abel Martínez, que es el que ha acusado, profesor, debe someter. Si no lo hace, es un mentiroso. Que yo entiendo que sí, que debe someterlo. Lo mismo acaba de hacer Francisco Fernández, que va a someter a la justicia a Domínguez Brito.
por declaraciones recientes que dio. Yo creo que deben ir a la justicia. Claro. Yo también creo que deben ir a la justicia. Mentiroso. Y creo que la justicia sorprende que se va a terminar ya. Pedro, ¿quién es el culpable? Claro. Vámonos con Pedro, por favor. Que pero Francisco Fernández fue que dijo que si él perdía y le iba a prender fuego al municipio y se prendió el municipio. Dijo que iba a haber muerto y hubo muerto. Entonces, sí, es verdad. Es verdad lo que dice Pedro. Atención, justicia. Dijo, se lo voy a traer mañana. Francisco Fernández, el de allá. El que era candidato alcalde del PRM, ahora en las elecciones. Que fue candidato. Él dijo eso. Sí, señores, lo dijo en la televisión, en una rueda de prensa, enérgico. Él dijo: si yo pierdo las elecciones, este municipio se va a prender en candela. Está grabado. Yo se lo voy a traer mañana. Lamentablemente, compañero. Domínguez Brito, atención. Porque con nosotros no se juega. Hubo muerto el día de las elecciones. Se prendió el 20 de febrero. Yo creo que lo fue cuando no podía votar, era porque no se le permitió votar. Con lo que sea. Yo te estoy diciendo. Calil, tú no conoces a gente de eso así. No, yo lo conozco. Tú eres demasiado poeta. Gracias, pero. Coincidencialmente, se prendió el botadero de basura. Claro que sí. Entonces, eso a mí me llama como. Como que me llama, me despierta una suspicacia que no sé por qué los organismos de inteligencia no están trabajando. Ahora bien, antes de entrar al comentario, miren, el coronel Huáscar Miguel Rodríguez Góriz era el director de inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana. Hace unos días publicaron un Twitter en una cuenta que daba cuenta, valga la redundancia, de que él había salido de una reunión con el candidato de la oposición, Luis Rodolfo Abinader. En ese momento, eso como que no pasó a mayores, un coronel, pero la prensa que estaba en los pasillos, previo al despacho, a las oficinas del candidato del PRM, se dieron cuenta de quién se trataba. Oh, cosa del destino, hoy sustituyeron a ese director de inteligencia, le mandaron su memorándum sustituyéndolo, porque imagínese usted, yo no sé si es verdad que él se reunió o no. Ahora, es muy sintomático que a 4 meses también en los cuerpos armados se esté jugando al 4x4. Es como sintomático. Ay, tú. A mí me llama eso poderosísimamente la atención. Para mí también, Pedro, porque un director. Pero ya extrañaba que no se diera los cuerpos militares. Ahí se da normalmente como la actividad normal. Bueno, normal, porque Luis apunta que va a ganar y la gente, ¿verdad? Pero ¿a quién era el director de qué, hermano? El Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea. O sea, un director de inteligencia que es estratégico por definición, irá a un comando de campaña a reunirse con el próximo presidente. Está raro eso. No. Ahora, porque hoy lo quitaron del puesto y no hay fecha de cambios rutinarios. Los cambios rutinarios se dan cada 6 meses y se dan o porque quieren ayudar a alguien con esa posición para la cotización de la pensión o porque ya... Sí, exacto. Para estar ahí. Entonces, hoy lo quitan. Yo me acuerdo que están jugando al 4x4. No sé. Bueno, voy con cuidado si es para echarle la culpa a él de eso también, a Luis, porque como el PLD, todo está la culpa la tiene el PRM. No sé. Bueno, pero es que el PRM es el partido a vencer. No sé. Acuérdate es que existe lo que se llama la contrainteligencia. ¿Tú entiendes? Tú tienes el A2 que es la frontera, pero tú tienes el J2 allá en el ministerio. Entonces, son muchos organismos de inteligencia que se vigilan uno con otro. Esos guardias se conocen todos. Claro. En la oscuridad. Sí, sobre todo. En la oscuridad. En la oscuridad. Claro, eso es. Nosotros somos los que dicen, ¿quién anda ahí que no estoy viendo? Ellos se conocen todos. Claro, así que locuro. No digo más nada. Locuro, metí la mano. Habla. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora R.